A 6 años de la detención de la lideresa, Elba Esther Gordillo, el portal La Silla Rota dio a conocer las imágenes del operativo en donde se muestra cómo en los primeros instantes ella observó apacible el ingreso de los primeros agentes. El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca por la Procuraduría General de la República, PGR, acusada de ser parte de movimientos financieros fraudulentos con recursos del Sindicato de Trabajadores de la Educación, SNT, de acuerdo al portal. Y al atardecer de ese martes 26 de febrero, justo hace 6 años, Elba Esther Gordillo amaneció indispuesta, con el ánimo alterado. Tiempo después recordaría ante sus allegados que la noche anterior había dormido mal, lo que atribuyó a la ansiedad de esos días. Luego concluiría que se trataba de un mal presagio. La Silla Rota relata que hacia mediodía de ese 26 de febrero un comando integrado por policías federales, efectivos militares y agentes del Ministerio Público Federal estaba ya discretamente ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca para ingresar en cuanto el jet ejecutivo propiedad del SNT aterrizara, llevando en su interior a la dirigente sindical desde San Diego. El video revelado hoy por dicho portal y que hasta hoy fue guardado bajo estricta confidencialidad, muestra cómo en los primeros instantes ella observó apacible el ingreso de los primeros agentes, quizá pensando que era personal de migración. Pero se sobresaltó cuando se abrieron pasos efectivos con pasamontañas que tomaron control de la cabina. Ve aquí el video completo de la detención de Elba Esther Gordillo cuando la dirigente magisterial ya iba camino a prisión. En el propio hangar de la PGR inició una conferencia de prensa bajo la conducción inicial del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien informó de la detención de la dirigente del SNT y de 3 colaboradores. 5 años después, Elba Esther Gordillo fue absuelta de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su abogado, Marco Antonio del Toro, explicó que fue absuelta por falta de pruebas en su contra. Semanas después de quedar en libertad, Elba Esther reapareció públicamente en un mensaje a medios de comunicación, vestida con traje sastre negro y blusa blanca, aseguró que fue víctima de una persecución política.